Viva la sangre intenta expresar la banalidad con la que se mataba y se moría en el 75, es decir, antes del golpe. Me parece importante esto. Sobre la dictadura ya hay un consenso. Todos sabemos y estamos de acuerdo en lo malo que fue. Me parece que lo que hay que investigar es lo que pasaba antes del golpe del 24 de marzo del 76. Y en Córdoba pasaban muchas cosas, era un infierno de violencia, de derecha y de izquierda. Moría muchísima gente. Tenés que leer este libro para comprender qué pasó en los 70. En los 70, en Córdoba, se mataba y se moría. De ahí el título, Viva la sangre. Hoy, afortunadamente, no llegamos a esos extremos, pero también estamos divididos entre amigos y enemigos. Es una dialéctica que en este caso no resulta mortal, pero que implica la negación, el odio del otro, del enemigo, como si no fuéramos todos parte del mismo país. Viva la sangre ayuda a comprender por qué nos seguimos peleando y cuáles deberían ser las formas de solucionar esto que parece ser un pecado argentino.